dijiste que te ves estupenda, mucho brillo, pero me dejaste encandilado. Ahora, dime tú, ¿volviste a ser nominada de nuevo por votación en la puerta? ¡Ay, castrado! ¡Cantar de hombre y vestido de hombre! Y yo que soy media travesti, no sé. No sé qué voy a hacer. Pero, ¿media travesti? O travesti entera, no sé, pero ¿qué voy a hacer de hombre, castrado? ¡Largo, pues! ¡Que te cortan pelo! ¡Vélate! ¿Y cómo lo estás poniendo? ¡Estás hueona, bote así! ¡Maldrogón, respeta las cejas! Bueno, amiga, ahora dime tú, ¿tú crees que las personas que quedaron nominadas deberían haber estado nominadas o no? ¿Las que quedaron ahora? Sí, las que quedaron ahora. Como te digo, todo puede pasar, así que puede quedar hasta la más estupenda, la más linda, la más... todo. Entonces esto es un juego, esto es un show, así que vamos a quedar todo en algún momento. Esta es la sección Indignados. Y para eso me voy a sacar esta weá, porque me está pudiendo la dejar ahí a la señorita. No sé si era tan señorita, la verdad, porque no es muy señorita esta maraca. Isabela Icha Pauletti. Oye, empezando primero por esto, yo quiero decir, como dijeron que no tenía ahí brillo, maricón. ¿Qué? Yo te traigo un poco ahí brillo. ¿Qué? ¡Maricón culiao! Bueno, ahora me... ¡Indignada! Porque me polémica. A ver, sí, vamos a hacer así. Señorita, a ver, de abajo, por favor, para que puedan ver la de este. Dígame, ¿cuál es su indignación? Me censuraron. ¿Se debería haber ido la que se fue o tú crees que debería haberse ido otra, independientemente de su estado nominado o no? Rápido dijeron. Rápido, que rápido. Yo bueno, la verdad de las cosas que. Yo encontré que estaba bien la que se fue. Igual estaba peleado así. Pero Cecilyn tuvo un poquito más de coordinación que la Anabel. Y estás nominada de nuevo. Estoy nominada de nuevo. Y te salvaron. ¡Por maraca! ¡Te salvaron! ¡Por maraca! Va a traer a todos. Ella no es maraca, ella es sociable. Ella es la maraca y la Balmaceda. Fácil. Bueno, me encuentras de lunes a viernes en el pimiento de Balmaceda Norte desde las 24 horas en adelante. Así. Voy tú. ¿Sabes que fui la eliminada? Bueno, considero que sí, fue justo. La verdad que sí, hay que ser autocrítico y creo que algunas personas tienen más condiciones que otros. Y creo que duele autorreconocerse a sí mismo las capacidades que uno tiene. Me parece. Yo siempre creo que tiene el ego alto y siempre cree que puede dar más. Ahora dime una cosa, de todas las participantes, ¿tú crees que eran otras las que debían haber estado ahí o eran las que tenían que estar? No, eran las que tenían que estar. Era un juego y era parte del juego, y independiente de quién se haya ido, ¿no? Me parece muy buena respuesta. Y te felicito. Y te espero. Te espero en el repechaje para que venga. ¡Uy! ¡Se le paró! ¡Se le paró! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Yo soy hétero. No puedo ver estas cosas. ¡Soy hétero! ¡Activa del poto! Bueno, pero. Tú la semana pasada dijiste que la de Newman era la de onda pata, ¿cierto? ¡Sí! Por favor, que muestren esa imagen. ¿A quién pelo? Dime tú. A la de onda pata. ¿Quién era la de onda pata hoy día? La Lely Nicole Pornilla. Entonces, pero tus compañeras dijeron que eras tú la de onda pata. Yo, mira, muéreme inmediatamente los pies y tengo la pierna. A ver. ¡Ay! Tengo... ¿Sí? ¡Qué mentirosa! Sí. ¡Uy! ¡Queso Roquefort! Lo que pasa es que se yo hace. ¿Tenía alguna polémica? Porque tú dijiste que te gustaba la pole... ¡Uy! ¿Y eso qué es lo que es? ¿Qué cosa? ¡Los sarcoma! Son los... ¿Cómo se llama? Las llagas del... ¡Del VIH! ¡Uy! Mentira, estoy más sana que una lechuga. De hecho me dicen chamito porque me toman, me tocan y... ¡Y cagó! Me dicen chamito porque el huevo que se la comió, no, cagó. Indujo a la droga, al alcohol, a la prostitución, al sexo, a chupar pene con los flights y a caldera a la discoteca en la Francisca. A ver, ella fue. ¿Quién debe irse con nombre y apellido ya? Natasha Real. ¿Por qué? Por fea. Yo voy a dejar en claro que acá la verdadera y única del Real soy yo, Fernanda del Real. ¿A quién va eso? Quiero decirle a la señorita Natasha Moon. Natasha Moon. Porque era Moon.
que yo soy la única verdadera y legítima del real, porque lo consulté con mi familia para el registro civil y todo, así que para que le quede claro que ella es una copia del real. ¿En buenas? Fue al registro civil y la weona es guacha. No tiene hermano, no tiene mamá. Si la weona se crió en un puente. Te criaste en un puente de ahora. Ahí salió vos, la weona. Ahora no, que me da lo mismo porque es una maraca cualquiera nomás, porque está pendiente de puta, po. Y ahí mira eso. Me da lo mismo que yo soy de Real y punto, porque quise cambiar, renovar. Yo no sabía en ese momento que ella también se llamaba Real, porque ella, no sé, pues viene de población, no más la fea Julia. ¡Claro! A ver, quiero dejar bien en claro que acá la que viene de población es acá la señorita Natasha Moon. Natasha Moon. Yo no entiendo por qué ella se quiso poner del Real, en verdad, porque ella siempre ha sido Natasha Moon, lleva 50.000 años siendo transformista bajo el mismo nombre, y ahora que yo aparecí, que soy más guapa, más bonita, más mujer y más pasiva. Pero cómo, ¡sácatela! Ya, amiga, ya la vas a sacar. Fíjate que según los comentarios del público, porque sabes que el público tiene que eres rica, que estaba ahí estupenda, y déjame decirte también que yo creo lo mismo, pero lo que no saben ellos... ¡Qué puta! Es que... ¡Pero cara! ¡De este! Chatita, te conozco de cuando eres chica, cuando yo te cortaba el pelo y te hacía la de mujer, así con una chaqueta así en el espejo. Era como el tío de la peluquería que a mí me acostaba, me tocaba y todas esas cosas. Sí. Y de hecho yo por eso después no me fui a cortar más el pelo para allá. Te toqué, pero tenía una bichula muy grande y a mí me dio miedo. Espero que no me censuren, po.